Marcos capítulo 4. Tenemos varias porciones de la escritura que quiero leer hoy, así que haremos lo mejor que podamos. Ya lo he intentado dos veces, voy a volver a intentarlo una tercera vez y el próximo servicio será el cuarto intento. Y si no lo consigo para entonces, lo olvidaremos, solo me iré a casa. Marcos 4. Vamos a hablar un poco acerca de la parábola de la semilla y el sembrador, una parábola bastante conocida. Quiero hablar de ello por una frase que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Normalmente enseño sobre esto desde Mateo porque hay otras palabras que se usan que son realmente útiles para entender lo que el Señor quiere decir aquí. Las parábolas son misteriosas, son interesantes porque se dieron tanto para ilustrar la verdad como para ocultarla. La misma historia ocultaría la verdad de los que no estaban listos para obedecer y revelaba la verdad a los que estaban dispuestos a obedecer. Y es la misericordia de Dios retener la visión, retener la revelación para las personas que no están dispuestas a obedecer, porque si Él diera al azar una mayor revelación a todo el mundo, aumentaría su responsabilidad y el rendir de cuentas. Por lo tanto, aumenta su juicio. Así que Dios realmente retiene la verdad no por castigo, sino que se reparte en cierto sentido según la condición del corazón. Y de hecho, lo que tú y yo recibimos depende de nosotros. Tú dices, bueno, Dios es quien revela la verdad. Él es quien nos conduce a la verdad. Es absolutamente cierto, pero Él ya ha dispuesto para que demos un paso más en todo lo que Él ha hecho. Y que nuestro proceso contribuya a ese resultado. Entonces, vayamos directamente a Marcos 4:13. Ahí es donde empezaremos. Aquí es donde él comienza a explicar la parábola. Luego les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Solo vamos a meditar sobre esto, así que vamos a leer ese versículo de nuevo porque quiero asegurarme de que capten esto. Luego les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? ¿Qué está haciendo? Acaba de marcar esta parábola de la semilla y el sembrador como la llave que abre todas las demás parábolas. Entender esta te permite entender todo el resto. Así que es una parábola clave que desbloquea el resto. Él dice, cuando comprenden esta, ¿por qué es esta tan crucial? ¿Por qué es esta la que marca el ritmo del resto de las Escrituras? Es porque cuando entiendes que la palabra de Dios no es algo que se habla, la palabra de Dios es en realidad una persona, entonces te das cuenta que administrar una palabra es administrar una relación. Cuando nos damos cuenta de que la entrada a la palabra en realidad es la entrada a una persona, la entrada de una persona a un lugar determinado en nuestro propio corazón, entonces cambia nuestro papel de ser personas que tratan de analizar palabras específicas para rendirse a una persona específica. Leamos eso de nuevo y luego seguiremos con la historia. Como he dicho, tengo bastantes pasajes que quiero que veamos si tenemos tiempo. De nuevo, el versículo 13. Luego les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Entonces aquí está comparando la semilla con la palabra de Dios. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Vamos a detenernos ahí, vamos a repasar cada versículo. Cuando él habla de las semillas sembradas junto al camino, en los días bíblicos se sembraba de forma diferente a la actual. Hoy aramos un campo y luego plantamos la semilla. En los días bíblicos, en realidad, solo echaban la semilla y luego araban. Y cuando habían caminos muy transitados, eran tan densos y estaban tan machacados que el arado no era capaz de voltear la semilla, así que esas semillas se quedaban literalmente encima de la tierra y los pájaros venían y la comían. ¿Por qué? Porque no se plantó en la tierra como tal. El punto es que en el Evangelio de Mateo hace hincapié en esto. Dice, cuando la persona no entendió la palabra que fue dada, entonces el enemigo viene como un pájaro y roba la semilla. La comprensión fue lo que permitió que la semilla penetrara en la tierra.
Lo fascinante de esto es que hace años hice un estudio de palabras sobre la versión de Mateo y encontré que la palabra entender en realidad significa el aprendizaje que se lleva a cabo a través de los cinco sentidos. El aprendizaje que sucede a través de los sentidos naturales. ¿Qué significa eso? Significa que lo que Dios dice tiene que ser llevado a la experiencia humana práctica o se deja al descubierto para que el enemigo lo robe. En otras palabras, podemos escuchar cosas, digamos, cuidar de los pobres. Podemos escuchar el mensaje, todos podemos decir amén, podemos hacer todo lo posible intelectualmente para estar de acuerdo con eso, pero si no se lleva a una experiencia humana práctica, la vida de esa palabra será robada. Tiene que llevarme a una acción. También los que, versículo 16, son sembrados en pedregales, son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Es una frase fascinante, me encanta esa frase y no sé qué significa, pero me gusta mucho. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Aquí hay algo interesante. La persecución, la tribulación, las dificultades de la vida surgen, despiertan por el bien de la palabra que fue hablada en tu vida. La palabra sobre tu vida necesita tener oposición. Solo estoy aquí para animarlos. Solo estoy aquí para servirles bien. Eso es todo. La palabra sobre nuestras vidas, honestamente, necesita oposición. ¿Por qué? Porque necesitas opciones. Si no tienes opciones, no hay base para una recompensa. Él puede darte regalos al azar, dones al azar, pero quiere recompensarte porque es la naturaleza de un padre. Los que creen deben creer que Dios es y que Él es el recompensador. Hay un aspecto de la naturaleza del padre que solo puede ser revelada como cuando recompensa a un hijo o a una hija por una elección correcta, pero cuando no tienes opciones, no hay base para una recompensa. Así que una palabra hablada sobre tu vida, vas a ver gente sanada y grandes milagros van a llevarse a cabo a través de tu vida. Luego, al mes siguiente, un amigo tuyo está muy enfermo y moribundo y oras por él y nada pasa. No estoy profetizando eso, solo digo que así es la vida. La mayoría de nosotros hemos pasado por esa misma escena. ¿Cuál es el punto? ¿Voy a creer lo que Dios dijo sobre mi vida o voy a prestar mi atención, mi fuerza emocional, mi atención a la palabra que la contradice, que lo contradice? Si lo hago en este momento en particular, he dado mi autoridad a lo que es inferior y eso socava aquello que tiene toda la autoridad. Versículo 18, y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, la palabra preocupaciones se compone de dos palabras, es la palabra dividir y la palabra mente. Las preocupaciones de este mundo son en realidad aquellas cosas que dividen la mente. ¿Siguen respirando y todo bien? Solo estoy revisando. Estaba empezando a asustarme. Dividir la mente. En cambio, si te gusta escribir tus propias notas al pie de página o referencias cruzadas en tu Biblia, que es una de las principales cosas que hago en mi propio estudio, haz una referencia cruzada de esto con el Sermón del Monte, donde Jesús dijo, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Una afirmación muy abstracta que hizo Jesús. Si tu cuerpo es sencillo, la palabra sencillo está compuesta de dos palabras, de nuevo, como esta palabra preocupaciones. Las preocupaciones de este mundo, la palabra sencillo es el número uno y la palabra viaje. Los ojos del corazón que se fijan en un solo viaje, en una sola razón para estar vivo, esa persona, todo lo que los rodea quedará bajo la luz de Dios. Así que contrastas esto con el único viaje y las preocupaciones de este mundo, la mente dividida. Entonces dice, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas. Las riquezas mienten.
fingen ser algo que no son. Son herramientas útiles, pero terribles maestros. El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra. Entonces, en realidad, la forma en que vivimos, bueno, ya he ilustrado esto en medida, pero permítanme intentarlo de nuevo. La palabra de Dios es toda poderosa. Dios habló y los mundos se hicieron. Es decir, Él literalmente habla para que las cosas existan. Y esa palabra que tiene todo el poder ha sido puesta en mi corazón. Y en este momento del tiempo, tengo la capacidad de entregar mi corazón a algo que es inferior, y como soy una autoridad, todos nosotros somos autoridades, no como un título, sino como seguidores del Señor, personas a las que Dios dio autoridad, nos ha dado la autoridad de elegir con qué vamos a alimentar nuestra alma. Mucha gente experimenta altibajos emocionales porque consideran cosas innecesarias. Entretienen ideas y pensamientos que son agotadores y están constantemente luchando en una batalla para la cual no fueron diseñados. Cuando entretengo estas cosas que se oponen a la palabra de Dios sobre mi vida, en realidad estoy prestando mi autoridad a una cosa inferior y ahoga la cosa todopoderosa que es la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Dice que el deseo de estas otras cosas ahoga la palabra de Dios. Versículo 20. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vayan al versículo 24. En realidad, al versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es simplemente una frase interesante. Está en todo el Nuevo Testamento, donde Jesús dice, si tienen oídos para oír, que oigan. ¿Qué está diciendo? En la parábola de la semilla y el sembrador, hay cuatro grupos de personas. Todos oyeron, pero solo uno de ellos escuchó. Todos oyeron, pero solo uno de ellos escuchó. Tres tipos de tierra ilustran a la persona que escucha solo con sus oídos y no con su corazón. El último, porque fue capaz de producir frutos eternos, escuchó con rendición. La humildad y la rendición es la condición de la tierra que hace que la palabra de Dios tenga un efecto completo. Versículo 24, les dijo también, consideren lo que oyen, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren el versículo 24 otra vez, consideren lo que oyen, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. A menudo vemos personas que tienen un estilo de vida de revelación continua de las Escrituras y lo atribuimos a un don y no a una medida. Ese fue un muy buen punto. Un muy buen punto. A menudo vemos a personas que florecen en el conocimiento de revelación de las Escrituras y simplemente asumimos ese es solo el don que Dios les ha dado. Tal vez, pero tal vez sea la medida que ellos establecen, porque Él dice, todo lo que tengas te será añadido, más se te añadirá. Las medidas tienen dos naturalezas, dos funciones, según entiendo. Una es la cantidad, una taza de harina, un litro de gasolina. Tus hijos no pueden subirse a este juego a menos que sean así de altos. Hay cantidad y luego hay calidad. Hay una medida de calidad en la que estás en una línea por donde pasan todas estas manzanas y eliges todas las que tienen manchas marrones y el resto se van a ser vendidas. Es una medida de calidad. Puedes tomar a cualquier persona, digamos que tiene una inclinación hacia el chisme. Solo les gusta el chisme. Eso es una medida en su vida. Siempre atraes aquello que valoras. Puedes tomar a esa persona, lo creas o no,
y meterla, ponerla en una empresa en la que trabajan 100 personas, empieza la semana que entra y a la semana siguiente los chismosos de la empresa ya sabrán quién es, no porque pusieron un cartel en su mesa, me encantan los chismes, sino porque existe esta atracción no escrita, una atracción que la escritura dice, tú pones la medida y se te dará. Es verdadero en lo negativo, también es verdadero en lo positivo. Cuando tengas apetito por lo que Dios está diciendo, lo escucharás en la letra de una canción en una tienda. Te llamará un amigo por teléfono con un sueño. Atraerás estas cosas a tu vida porque son valiosas para ti. Hay una medida que se ha establecido y será probado. Será probada. No tienes una medida que incluye chistes de mal gusto. ¿Y qué haces en ese momento cuando es dado? Reforzar la medida en realidad aumenta la provisión. Te he contado durante años lo que intento hacer con las palabras proféticas sobre mi vida. Las reviso, hago ejercicio 5 o 6 días a la semana, y mientras hago ejercicio, escucho las palabras proféticas. La mayoría de las veces escucho palabras proféticas, a veces escucho otras cosas, pero escucho eso porque no puedo permitirme tener pensamientos en mi cabeza sobre mí que él no tenga en su cabeza acerca de mí. Solo quiero reforzar lo que él ha declarado. Así que lo único que sé hacer es tomar aquellas cosas que han sido declaradas y que creo que son verdaderamente la palabra del Señor confirmadas en mi corazón y reviso esas cosas, no para hacerlas realidad, sino para ser la persona que diga sí. Él no da información para hacernos más inteligentes. A él no le preocupa tanto nuestra inteligencia, se preocupa por mi semejanza a Cristo. Y cuando él habla, siempre es para cambiarme, siempre es para equiparme, siempre es para habilitarme, siempre es para invitarme, siempre es para un beneficio, no rentabilidad. Les mostraré más tarde. Aquí dice, en el versículo 25, al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amo la Biblia. Amo mi Biblia. Me encantan cosas como esa. Al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Eso no es justo. No me hables sobre eso. Nuestro trabajo es leer lo que Él dice y decir amén. Y si te ofende, ajústate, porque Él no va a cambiar. No quieres un Dios que se adapte a tu aprobación, porque tendrás un espejo que te revela a ti. No leo la palabra para estudiar la palabra. Leo la palabra porque me estudia a mí. Es un viaje relacional. Está viva. Está viva. Tantos años leyendo esto y estoy muy agradecido. La fidelidad a lo largo del tiempo simplemente da fruto. Hay que entender que hay algo con respecto a hacer lo correcto durante mucho tiempo que hace que empieces a cobrar inversiones de hace 20 años. Y no te gustaba la inversión hace 20 años, pero te va a gustar mucho dentro de 20 años. Es como el que dice que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Solo tienes que pagar el precio que tengas que pagar porque estás invirtiendo en tu futuro. Y hay algo en esta palabra que simplemente cobra vida. Recuerdo que hace años estaba en el viejo Betel, en Bechel y Lane. Mi padre era pastor. Estaba en la biblioteca y estaba empezando a leer la Biblia para mí mismo. Por extraño que parezca, odiaba leer cualquier cosa. Me gustaban las fotos en mis revistas de cacería, pero la parte de la lectura simplemente no me gustaba.
Recuerdo que estaba ahí hablando con un amigo, tomé un libro del estante, aún puedo verlo, era pequeño, era blanco, una especie de esos bordados o portadas con textura, no recuerdo el color, tipo de relieve. Así que tomé este libro, solo lo abrí y comencé a leer. Pensé, este tipo es bueno. Estuve leyendo y leyendo y leyendo. Llegué al final y simplemente lo había abierto al azar. Y cuando llegué al final me di cuenta de que estaba leyendo las Escrituras. Porque no estaba familiarizado con ellas. No conocía estos pasajes. Lo que quiero decir es que estaba soplando vida, podía sentir que eso estaba pasando, podía sentirlo y pensé, hombre, esto es tan bueno. Y entonces seguí leyendo, pasé la página y dije, oh, no me extraña que sea tan bueno, es Dios mismo quien está hablando, eso es bastante genial, me gusta eso. Cuando vas a un buen restaurante, como a mí me encanta hacer, y te sirven una de estas comidas increíbles, comes una comida que a menudo tiene una receta y un procedimiento muy elaborados y a veces complicados para hacer esta comida en particular. Y probablemente para la mayoría de esas comidas, si alguna vez has estado en uno de ese tipo de restaurantes en los que tienes ese momento, ajá, acabo de nacer de nuevo después de comer esta comida, cuando tienes ese momento como ese, para decir verdad, si vieras lo que hay en la receta, probablemente la mitad de los ingredientes no los comerías por sí solos. No te limites a leer las partes de Jesús que te gustan. Lee las partes que te molestan. ¿Por qué? Porque todo es puesto en conjunto como una comida increíble. Muy bien. Me siento mejor habiendo dicho eso. Vayan conmigo a Santiago 1. Santiago 1. Tenemos un par de versículos más aquí que me gustaría que leyéramos. Siento esta necesidad y urgencia. No siento una urgencia en un sentido de pánico, sino que siento la urgencia en el sentido de la oportunidad de escuchar lo que el Señor está diciendo, porque será vida para nosotros en esta próxima temporada. Santiago 1:21. Por lo tanto, desechando toda la inmundicia y la maldad que sobreabunda, esa es una buena palabra. Desechando toda la inmundicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. La Nueva Biblia de las Américas dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Hace 500 años, durante el protestantismo, la protesta, la reforma, por la cual estamos muy agradecidos, muchas cosas maravillosas se llevaron a cabo en ese periodo de tiempo. Pero una de las cosas que sucedió es que se separaron de la Iglesia Católica, y no estoy tratando de beneficiar un lado o el otro, solo trato de decir que estaban tratando de separarse de la Iglesia Católica para hacer su propia cosa. Fue una protesta. La Iglesia Católica creía en lo sobrenatural, en las señales y maravillas y en los milagros. Así que, para hacer una distinción, rechazaron los milagros, exceptuando la conversión. Así que la salvación para la Iglesia Protestante era una invitación a nacer de nuevo. Pero el idioma original que muchos de ustedes nos han oído usar por aquí durante los últimos 20 años, esta palabra, soso. La palabra soso es una palabra que en realidad se refiere a nacer de nuevo, el perdón de pecado, pero también significa una liberación del tormento y la sanidad de la enfermedad. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, tiene la oportunidad de ser sanada y liberada de cualquier tormento. Se supone que es un solo paquete. Llevamos 500 años tratando de salir, arrastrándonos de ese agujero que se cavó para nosotros hace tantos años. No lo digo como acusación o resentimiento, lo digo para
ayudar a clarificar por qué nos enfrentamos a algunas de las luchas que tenemos en nuestra propia madurez. ¿Qué nos dice? Reciban con humildad la palabra implantada, la cual puede soso sus almas. Reciban la palabra implantada con humildad. Sabes, si quieres encontrar una lectura emocionante, solo toma un proverbio al día, un capítulo de proverbios cada día, y solo trata de encontrar cada vez que habla sobre salud o sanidad, cualquier cosa que tenga que ver con fortaleza física, y encontrarás un flujo continuo de información acerca de la palabra de Dios, lo que Dios habla sobre nuestra condición emocional, mental, física y espiritual. Todo está conectado. Escuchen esto. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo tu cuerpo. Lo que Dios dice es salud para toda tu carne. Con toda diligencia guarda tu corazón, de ella fluyen los asuntos de la vida. El libro de los Proverbios habla de principio a fin acerca de esta palabra vivificante que Dios nos da, pero cuando te acercas a la palabra como algo que vas a examinar en lugar de algo que te va a examinar a ti, a menudo estudiamos buscando información para reafirmar lo que creemos, en lugar de leer la palabra para ser transformados. Es una palabra viva. Está viva. Esto es Jesús en imprenta. Parte de la receta es porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito. Y otra parte de la receta es, si no mueres, no puedes seguirme. Quiero decir, simplemente es así. Toma tu cruz y sígueme. Reciban con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Es interesante que en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios, la palabra que utiliza aquí es eficaz, es la palabra eficaz de Dios en tu corazón. La palabra eficaz es la energía de Dios. Así que visualízalo de esta manera, la energía de Dios, y no se agota su energía. Cuando hay viento, Él no se apaga. Los incendios no le asustan. La energía de Dios está contenida en la palabra que Él habla. Aquí está la situación. Uno de nuestros chicos estaba compartiendo esta mañana un gran testimonio. Tuvimos algunos estudiantes en Texas. Y Joel Power dio esta palabra de conocimiento y señaló a una señora y le dijo, ¿tiene usted un hijo? El nombre comienza con la letra J. Dios está sanando algo en su cerebro. Se enteró de que el hijo es Josué. Joshua tiene autismo. Nunca había hablado y cuando llegó a casa habló con frases completas y le respondía a ella. Ahora, puedes decir esas palabras desde ahora hasta que Jesús vuelva a casa y que nada pase. Pero cuando se origina en el corazón del Padre, todos queremos decir palabras que cambien vidas. Pero primero hay que escuchar palabras que cambien vidas. Mira, Él tiene el corazón para cambiar, para dar forma al curso de la historia, para cambiar la vida de las personas que nos rodean. Él tiene el deseo. No le faltan ganas, no le falta visión. Ya ha puesto todo en marcha para que haya soluciones. Solo está esperando a que personas como tú y como yo escuchen y digan lo que Él está diciendo. De acuerdo, Hebreos 4, haremos de esta nuestra última porción de la Escritura. Hebreos 4. Hmm.
Se trata de un contraste, una comparación entre la iglesia del Nuevo Testamento que llega a un lugar de reposo, a un lugar de unidad absoluta en Cristo, e Israel que trata de entrar en la tierra prometida. Entonces es un contraste. Se habla de la tierra prometida como un lugar de reposo, ¿de acuerdo? Así que tiene esta imagen profética. Así que escuchen esto, versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Quiero atraer tu atención hacia dos cosas. Número uno, dice que la palabra que escucharon no les benefició. ¿Qué está insinuando esto? Cada vez que Dios te habla, quiere que te beneficies. No la reduzcas a un aumento de sueldo en el trabajo. Puedes incluir dinero ocasionalmente, pero no se trata de eso. Se trata de vida. Se trata de que la vida de Dios entre dentro de nosotros de una manera en la que las cosas simplemente funcionan. Las cosas funcionan como fueron diseñadas para funcionar. Por eso dijo, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Mira el versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, solo piensa conmigo, ¿no entraron por la desobediencia o porque no unieron su palabra con la fe? ¿Ves lo que dice ahí? Dice que no entraron porque no unieron la palabra con la fe, y luego dice que no entraron por la desobediencia. Entonces, ¿cuál es? Sí. Dos caras de la misma moneda. Si evalúas tu fe, nunca harás nada. Es el lugar equivocado para buscar. No puedo poner atención al nivel de fe que tengo o no tengo. Mi única pregunta debe ser, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Porque siempre puedo obedecer. Puedes obedecer tu camino hacia una gran fe. La pregunta no es si tengo suficiente fe. La pregunta es, ¿qué dijo Él que hiciéramos? ¿Se supone que debo actuar? ¿Se supone que debo ir? ¿Se supone que debo dar? ¿Se supone que debo descansar? ¿Se supone que debo perseguir? ¿Se supone que debo ayunar? ¿Qué se supone que debo hacer? Eso es todo lo que necesito saber, porque puedo hacerme obedecer hacia una gran fe. Versículos 11 y 12. Terminaremos con esto. No he averiguado cómo terminar este mensaje. Tengo una oportunidad más después de esto. Y si no funciona ahí, renuncio y me iré a casa. ¿Sabes qué? Si funciona, todavía voy a renunciar y me iré a casa. Versículos 11 y 12. Procuremos, pues, entrar en ese reposo para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, tomemos esa última frase de ahí. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no significa que la palabra de Dios te ayuda a discernir los pensamientos e intenciones de otra persona. Hace poco escuché a alguien decir que la palabra de Dios no nos habilita para discernir los pensamientos e intenciones de otra persona. La Biblia dice, nadie puede conocer su propio corazón. ¿Cómo vas a saber el de otra persona? Tienes un trabajo de tiempo completo escudriñando la palabra para descubrir lo que está pasando en tu propio corazón. La gente viene a mí todo el tiempo y dice, oh, esa persona solo está tratando de hacer esto, o la razón por la que están haciendo esto. Oh, solo cállate, no sabes de qué estás hablando. La próxima vez que quieras hacer eso, busca el letrero. Hay un letrero que dice, prohibido el paso, no vayas ahí. Aléjate de eso, porque no es un territorio legal para que lo pisotees. Simplemente no lo es. Bueno, sé la razón por la que hicieron esto. No, no lo sabes. Ni siquiera sabes la razón por la que crees conocer su razón. Tengo que detenerme. Entonces, esta es la verdad. La palabra de Dios nos permite realmente ver nuestro corazón. Eso es
todo el punto, es un espejo, lo miras y ves las cosas claramente, nunca para avergonzar, sino siempre para invitar, no expone para ridiculizar o burlarse, siempre es para decir, esa actitud ahí no va a funcionar, eso no durará mucho más. Así como cuando Moisés solo podía ir hasta cierto punto sin hacer la circuncisión a su familia, no podía ir más allá hasta que se ocupara de sus asuntos, no podía ir más allá hasta quitarse los zapatos en ese lugar. A veces llegas hasta donde puedes llegar y tienes que tomar una decisión. Es la palabra de Dios que aclara las cosas en nuestro corazón. Terminaré con este pensamiento de Romanos 10:17, del que ya les hablé hace unas semanas, pero vale la pena repetirlo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dice, la fe viene de oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene de oír. Oír viene por la palabra de Dios. Esto es lo que abre y empodera nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Es la voz que desata la fe para el momento, pero es esto lo que nos mantiene precisos y centrados con lo que Él está diciendo. ¿Saben? Me estoy desviando del tema, pero tengo unos minutos, así que puedo hacer un lío más y luego me sentiré bien con mi vida. Cuando el Señor te habla, algo se afirma en ti, ¿verdad? Es decir, hay una sensación de afirmación, hay algo que ayuda a construir un sentido de identidad, de propósito y todas estas cosas. Solo se aclara cuando el Señor te habla. Él te utiliza, tal vez sea una palabra de conocimiento, tal vez tengas esta pregunta, se la haces a una persona y eso te lleva a un rompimiento. Y eso solamente afirma. El problema es que a veces no sabemos la diferencia entre ese momento de afirmación de sentirse bien cuando Dios nos ha hablado y el momento de sentirse bien cuando tenemos un deseo que esperamos que sea de Dios. No sé si lo dije muy bien, pero sé lo que quise decir y fue muy bueno. Tal vez alguien ora por ti. Hagamos algo raro. Alguien te va a dar una gran herencia. Vas a tener todo este dinero o algo así. Oh, sí, ese tiene que ser Dios. Incluso podemos citar versículos para asegurarnos de que suene como Dios. Pero lo que ocurre es que esa sensación de bienestar que sentimos, no hemos aprendido a distinguir entre lo que nace del Espíritu de Dios cuando nos habla y lo que sale de nuestra propia gratificación. Eso es lo que hace esto. Corta. Dice, esto es autogratificación. Esto también es para sentirse bien, pero es la voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios, es tu privilegio colaborar con el Dios Todopoderoso. Esto es una falsificación, es inferior, solo te llevará a la muerte. Esto da vida. Te da vida a ti y a todos aquellos sobre quienes tienes influencia. La palabra de Dios corta. Creo que ese fue mi tercer final y estoy bastante seguro de que me voy a quedar con él. ¿Por qué no se ponen de pie? Di esto conmigo. Puedo obedecer mi camino hacia una gran fe. Haz esa declaración conmigo. Puedo obedecer mi camino hacia una gran fe. Recuerdo, ya te lo he dicho antes, que odiaba leer, nunca leí la Biblia hasta que tuve 18 años. Estaba ahí. Recuerdo un concurso en la escuela bíblica vacacional, si memorizabas escrituras y eran suficientes, recibías una barra de dulce o algo así. Así que abría al azar y encontraba el verso más pequeño que podía encontrar. No recordaba lo suficiente como para entrar y citarlo y después de decir varios, obtenía una barra de dulce. Mis motivos eran completamente puros. Chocolate. El chocolate es chocolate. Pero yo no leía.
Feliz Día de las Madres, Kathy. Feliz Día de las Madres a mi madre, para mi esposa y para todas ustedes. Dios las bendiga. Hay gente en todo el mundo que no puede tener una Biblia. ¿Sabes que a nivel de conversación se necesitan 72 horas para leer toda la Biblia de principio a fin? 72 horas, eso es todo. La mayoría de nosotros leemos al un ritmo doble a eso. La mayoría de la gente tarda 36 horas en leer de principio a fin. No es complicado, pero está viva. Siento que este próximo año podría ser el año de la palabra. No quiero solo anunciar algo porque tenemos probablemente 1,000 títulos que podemos ponerle al año que viene, pero este es uno de ellos. Y hasta el momento este es el bueno, ¿de acuerdo? Puede que la próxima semana añadamos algo, pero siento que este es el año de la palabra de Dios. Este es un año en el que sé que no solo estoy estudiando, sé que puedo hacerlo mejor. No lo digo en plan de logros. Sé que puedo mejorar para preservar lo que Dios ha hablado sobre mi vida. He prestado atención a ello, lo he valorado, pero quiero extraer más de eso. Eso que Él me ha hablado. Tenemos que tomar decisiones constantemente como staff y nos preguntamos, ¿hay una palabra profética sobre esto? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué tenemos aquí? A veces nos remontamos a una palabra que recibimos hace 30 años de Dick Joyce, un maravilloso amigo profeta nuestro. Pero la cuestión es que si pones la medida, la atraerás. Si estableces la medida, esto es lo que valoro en mi vida, vendrá a ti, atraes lo que valoras. Y el Señor te hablará dentro de 5 años, dentro de 10 años, tendrás un cuaderno de cosas que el Señor ha declarado sobre tu vida, que serán vida en sí misma, serán pan para tu alma, serán cosas con las que te alimentas. Tengo que tomar una decisión difícil. Todo lo que quiero es la voluntad de Dios. ¿Ya ha hablado o va a volver a hablar? Eso es todo lo que necesito saber. ¿Ya ha hablado? Si lo ha hecho, tengo que ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Hacemos eso todo el tiempo, todo el tiempo. Hace algunos años, David Wagner declaró esta palabra. Hace algunos años, Bob Hazlett declaró esta palabra. Comparamos nuestro momento en el que estamos con lo que se habló. A veces es el versículo destacado que alguien comparte en un devocional del staff. Solo dirán, este verso me llamó la atención. Anoche tuve este sueño. O lo que sea. Tienes que administrar estas cosas. No son momentos de entretenimiento temporal. Se conectan con el corazón de Dios. Quiero administrar bien lo que Él ha dicho. Lo que le está diciendo, porque sus planes están más allá del alcance de mi imaginación y más allá del alcance de mi fe. Él ya ha prometido que es ahí donde trabajará. No quiero perder mi oportunidad, no espero comprenderlo, no quiero dirigirlo a Él, solo quiero involucrarme, solo quiero estar en la habitación. Entonces, Padre, eso es lo que oro. Pon tu mano en tu corazón y sostén extendida tu Biblia o haz algo. Padre, solo oramos. Deja que esta palabra, esta maravillosa, maravillosa palabra de Dios, que gran parte del mundo no puede disfrutar porque es ilegal. De hecho, les digo que si no conseguimos cambiar algunas cosas en nuestro propio país, este libro está a punto de ser etiquetado como discurso de odio. No lo digo por pánico ni por miedo, solo digo que tenemos que ser responsables, tenemos que responsabilizarnos. Padre, te pido que hagas que esto que es tan preciado en todo el mundo vuelva a cobrar vida en nosotros. Ayúdanos a representarte bien con todo lo que has dicho. Amén.